Efesios capítulo 6, versículo 11, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes ceñid vuestros lomos con la verdad, y vestidos los vestidos con la coraza de justicia. Calzad los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos por ya estos minutos que nos que tenemos esta mañana para hablar de las batallas del cristiano. Cuando hablamos de batallas, no estamos hablando de los asuntos externos, porque a veces nos dedicamos más a mirar las cosas que llegan de afuera y a buscar este cómo dominar los asuntos que vienen de afuera. Pero en este caso vamos a hablar de las batallas que tiene que librar el cristiano consigo mismo. Hay diversas batallas, hay diversos tipos de batallas por los cuales tenemos que luchar constantemente, pues la vida cristiana es una guerra permanente contra las fuerzas del mal. <coughs> batalla, batalla número uno. Estamos hablando de las batallas del creyente, no de las que vienen de afuera sino de las batallas que tenemos que librar nosotros como personas y como cristianos. La número uno, la batalla de la mente. En la mente es donde se genera todo lo bueno o todo lo malo. Y el cuerpo, infortunadamente, responde a los pensamientos que surgen generalmente en la mente. En la mente es la fábrica donde se construye, donde se fabrican las cosas buenas y las cosas malas. La mente. Jesús, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, 12, perdón, menciona dos cosas bien interesantes. Hablando del, del, del trato de la relación que yo debo tener con Dios. En Romanos capítulos 12, 13, 14 y 15. Allí hay nueve lecciones de lo que es la vida en el espíritu, la vida espiritual. Y se relaciona no solamente la vida, la vida mía con Dios, sino en todo el ámbito que nos rodea, hasta con el inconverso con las autoridades. Entonces, el apóstol Pablo menciona allí dos cosas bien fuertes, bien fundamentales que tiene que ver con mi relación con Dios. Se trata de la mente y del cuerpo. Por ejemplo, el texto que cito, Romanos 12, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Note que menciona dos cosas: el cuerpo y la mente. Que el cuerpo debe eh, rendirle culto a Dios como un sacrificio permanente. Y luego dice: no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la mente es la fábrica donde se construyen, se fabrican los buenos y los malos pensamientos que luego se transmiten al cuerpo, y que, infortunadamente, a veces el cuerpo responde al a los pensamientos adversos y negativos de la mente. La mente es aquello por el cual tenemos que tener contacto con Dios. Por eso Jesús dijo que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces la mente y el espíritu de Dios son los dos elementos que se unen en la adoración en la alabanza y en la oración. Difícilmente usted puede manejar la mente. ¿Cuántas veces usted se arrodilla a orar? Y si no logra conectarse, concentrarse pronto con Dios, su mente pronto estará volando porque la mente es volátil. Va y viene. ¿Cuántas veces usted se arrodilla? Horas y horas, pero pretendiendo que decir que está orando pero no está orando porque su mente se desvía rápidamente rápidamente usted puede concentrarse unos minutos solamente en la oración en la adoración yo personalmente recomiendo arrodíllese invoque a Jesús eh, procure concentrarse porque la oración requiere eso concentración Jesús dijo cierra la puerta cuando ores, no está, no está hablando de la puerta del templo ni de la pu puerta de su alcoba. Cierra la puerta, es decir, la mente, el pensamiento, que es lo que más abierto tiene usted. Y hoy cuando hay tanto en qué entretenerse, televisión, novelas, películas, e internet, chateo, redes sociales, la gente tiene la mente comprometida, enredada, ocupada. Y cuando usted se arrodilla a orar, ahí tiene el problema que su mente no puede concentrarse. Por eso yo le recomiendo, lea la Biblia. Cuando usted ora, habla con Dios. Pero cuando usted lee la Biblia, Dios habla con usted. Por eso es importante que usted se arrodille antes de leer uno o dos capítulos, porque al leer la Biblia... Usted entra en una etapa de concentración con Dios. Cuando usted logra concentrarse en la mente, porque es la mente la que se concentra con Dios. Pero luego se desconcentra porque es, así es la mente. Esa es la batalla que tenemos que librar y es una de las más fuertes. Siéntese y vuelva y coja la Biblia. Lea la Biblia, lea la Biblia. La oración y la lectura de la Biblia tienen que ir juntas porque lo uno la, 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 leer la biblia lo concentra y lo conecta con dios tenga en cuenta eso la segunda batalla que usted y yo tenemos que librar es la batalla con el cuerpo con las pasiones desordenadas y la concupiscencia de todo tipo que llega y que es el consecuencia de lo que la mente recoge la, el cuerpo el cuerpo no fue creado para la fornicación ni para lo malo. El cuerpo fue creado para que sea templo del Espíritu Santo. Y esa es una batalla que usted y yo tenemos que librar. Tenemos que librar. Porque en el Antiguo Testamento Dios santificaba cosas, tierras y hasta animales. Pero en el Nuevo Testamento Dios vino a santificar personas. Es decir, la iglesia. Esa es la tercera batalla, luchar contra la concupiscencia. No importa que usted sea un gran cristiano y que tenga el Espíritu Santo, pero usted sigue luchando con la carne, sigue luchando con la concupiscencia, es una guerra, es una batalla. Hay gente que dice, me quiero hacer bautizar, a ver si cambio. No, el bautismo no lo cambia. Usted tiene que haber cambiado para usted ir al bautismo, porque el bautismo es sepultura líquida, es decir, se sepulta bajo el agua. Y antes de usted ir a esa sepultura líquida, que es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, antes de ir al bautismo, usted tiene que haber muerto primero, porque no se sepulta a alguien que está vivo. Para usted ir al, la, al bautismo que es sepultura, Usted tiene que haber muerto primero. Y para haber muerto primero se tiene que haber arrepentido. Y el arrepentimiento es lo que produce esa nueva vida. Arrepentirse es cambiar de mente, cambiar de pensamiento, cambiar de vida. Arrepentirse es morir al mundo, morir al pecado y morir a sí mismo. Entonces es una lucha que usted tiene ahí. Por muy cristiano que sea, tiene que luchar con ella. Eso solamente se hace cuando usted logre controlar su mente, porque su mente es la que controla todo su ser. Tercera batalla, el tiempo. El ser humano vive de afán a todo momento. El estrés, la preocupación por conseguir dinero, fama, comodidad, otros. El ser humano vive pendiente de los medios de cómo conseguir el dinero. ¿Cómo conseguir empleo? Hermanos y amigos, nos hemos olvidado que una cosa son los medios para tener dinero, para tener empleo, para tener comodidad, pero otra cosa es la fuente de donde procede la bendición. Entonces nosotros cuidamos mucho los medios, el tiempo, llegar temprano, marcar tarjeta temprano, etc. En una ciudad como estas, es congestionada, llena de trancones y de de dificultades, siempre hay que saber manejar el tiempo, que es una batalla. ¿Cuántas veces usted llega tarde a su oficina, a su trabajo, a su empleo y tiene problemas? ¿Cuántas veces usted llega tarde al culto y su conciencia se le llena de remordimiento y de, y de prejuicios? El tiempo. Recuerda, hermano y amigo, el tiempo es uno una de los dones y de las gracias que Dios nos ha dado y que hay que saberlas aprovechar y saberlas valorar. Tenemos 24 horas al día. Tenemos que saber repartir este tiempo. ¿A qué me refiero? Que hay creyentes que se levantan en la mañana sin orar y se acuestan sin orar. Los cogió la tarde, los cogió el día. Hay gente que se es esclava de la televisión de las novelas de las películas de las redes sociales llega el trabajo y lo primero que es prender el televisor, prender el computador el celular etcétera y cuando ya se acuerda que es cristiano y que tiene que orar para acostarse ya tiene sueño ya está cansado, se arrodilla y en los cinco minutos está durmiendo, es decir no está aprovechando el tiempo. Al otro día como se acostó, se acostó tarde, entonces lo cogió en la noche, lo cogió el día y sale a toda carrera sin orar. Mire, hermano, si usted quiere que Dios lo bendiga, necesariamente usted tiene que orar antes de salir a su trabajo. Pero cuánta gente no lo hace. ¿Por qué? Porque lo cogió en la tarde, porque no saben, no saben valorar ni saben administrar el tiempo, es una batalla es una batalla, y no lo crea, pero así es. ¿Por qué? Porque estamos preocupados por, co por los medios, cuidar los medios por los cuales nos llega el, eh, la bendición material. Todo eso lo, 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 lo cuidamos. Cuidamos siempre llegar temprano al trabajo, porque el medio hay que cuidarlo. Pero no nos cuidamos de cuidar, no nos cuidamos de buscar la fuente de donde procede la bendición. Esa fuente es Dios y Dios hay que buscarlo primero. Él antes de todo, usted debe arrodillarse y orar y darle gracias a Dios. Él es el creador y sustentador de todo. Tú le debes la vida a Dios. Lo que tienes tú en tu casa, tu carro, lo que tienes en el bolsillo, en el banco, el negocio, cualquiera que sea. Cualquiera que sea el trabajo, se lo debe a Dios. Y haz a quien menos tú invocas. Te preocupas por los medios, pero sabes que detrás de esos medios hay una fuente que se llama Dios y que está esperando por ti antes de cualquier cosa. Lo invoques, le des gracias, lo alabes. En Romanos, capítulo 1, habla de varios aspectos por los cuales viene la ira de Dios: de gente que conoció a Dios. El mundo conoció a Dios a través de la creación. El mundo conoció a Dios a través de la redención. El mundo conoció a Dios a través del razonamiento humano, es decir, a través de la conciencia. Pero, pero, miren las consecuencias, dice, habiéndole conocido, no le glorificaron, no le honraron, no le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios y se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y luego dice Dios por lo cual. Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a pasiones desordenadas. Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Por qué? Porque no le honraron. No le dieron gracias. No lo glorificaron. La vida que tú tienes cuando despiertes, entiéndelo. Esa te la da Dios. Tú y yo no tenemos nada. Somos dependientes de Dios el 100%. Por eso el tiempo, que es una gran batalla que tenemos que luchar y lidiar con ella, hay que saberla valorar. Dios es primero. Primero el tiempo para Dios. Nunca te vayas al trabajo sin haber dado gracias a Dios, sin haberlo honrado. Sin haberlo glorificado, te irá mal, te irá mal, no te va bien. ¿Por qué? Porque tú como cristiano sabes que tienes un compromiso con Dios. Tú te vas sin orar. Y uno de los problemas que tú vas a tener durante el día es el cargo de conciencia. Tu conciencia te lo va a reclamar. Cuando tú sales al trabajo, habiendo orado y dado gracias a Dios y haberlo glorificado, tú sales confiado que Dios te va a guardar, que Dios te va a bendecir en el trabajo, porque fuiste a la fuente primero antes que a los medios. Batalla número cuatro, los ojos. Estamos hablando de la batalla del cristiano, los ojos. Esta es una de las autopistas que lleva a la mente. La mente se, se, se contamina o se limpia, depende de lo que tú veas. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que lees? ¿Qué ves y qué lees? Dependiendo de lo que tú leas y de lo que tú veas, así es tu mente. La mente es el, el, el recinto donde se alberga lo que lees y lo que ves. Número cinco, el oído. El oído es la segunda autopista que lleva la mente. Lo que oyes. La, la música mundana que tiene una gran influencia en la vida de los seres humanos, influencia buena o mala. Y hoy solo se escucha la influencia de lo malo. Es increíble que uno va a una ciudad cualquiera que sea y entra a unas librerías grandes, enormes, gigantescas, y se pone a buscar libros de teología, libros, eh, la Biblia, algo que contenga, que tenga algo que, que lo edifique uno cristianamente, pero es increíble que en medio de miles y miles de libros usted no encuentra un libro que hable de Dios. Libros ateos, libros de filosofía que maldicen a Dios, pero grandes librerías no encuentra usted nada que hable de Dios. Es muy triste eso. Nada de música que, que se refiera a una alabanza para Dios. Pero usted encuentra en todas las librerías música mundana de toda clase, libros de toda clase, pero menos que hablen de Dios. Es muy triste la situación y el estado moral y espiritual en que vive la gente, hermano. ¿Qué oyes? Música mundana. Eso va llenando tu mente. Lo que lo, el oído se llena de mente por lo que el oído se, la mente se llena a través de tu oído por lo que oyes, por el morbo que oyes, chistes vulgares, propuestas insanas. Todo eso es lo que lleva a contaminar la mente del cristiano. Esas dos cosas, los ojos es una autopista de lo que recoge que la mente recoge para almacenarlo allí. El oído es la segunda autopista que lleva cosas sucias a tu mente y luego el cuerpo responde a la concupiscencia. Martín Lutero decía en sus escritos: Yo no puedo evitar que, los, que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que las, las aves hagan nido en mi cabeza. Me refiero a los pensamientos. Nadie puede evitar los pensamientos. Nadie. Pero usted sí puede evitar que sus pensamientos hagan nido en su cabeza. Nosotros somos humanos y estamos, claro, expuestos a todo eso. La mente. Pero usted sí puede evitar que esos pensamientos hagan nido en su cabeza. Batalla número seis, la lengua. ¿Qué tal? ¿Qué hablas? Chismes, calumnias. Eres un adulador. Maldiciones, otros, la lengua. Fíjese usted, algo muy del común. Dios nos hizo a nosotros y nos hizo dos manos, dos pies, dos oídos, dos orejas, dos ojos. A la nariz le puso dos ventanas. ¿Y cómo le parece que a la boca solamente le puso una lengua? Y si así con una sola lengua. La Biblia dice que la lengua está llena de veneno mortal, que es inflada por el por el infierno, llena de veneno mortal. Con esa bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres que fueron hechos a la imagen de Dios. Qué tenaz, qué, eh, qué arma tan audaz y tan peligrosa es la lengua. Esa es una batalla con la cual nosotros tenemos que luchar todos los días. La lengua. La lucha número siete, la codicia. Codicia. Avaricia. Tener envidia por lo que los demás tienen. Anhelar lo que no se puede tener. Hay un salmo. El salmo 73, el salmo de Asap. Es muy bonito. Yo lo, lo, lo cito muchas veces porque Asap era un hombre, un cristiano ah, del Antiguo Testamento, pero era un hombre que temía a Dios de cierta forma. Algún día, dice el Salmo 73, que él se puso a mirar la prosperidad de los impíos, de los inconversos, de los necios del mundo. Y él comenzó a mirar las propiedades, el dinero. Eh, la fama la gloria que tenían los inconversos y él siendo un creyente hijo de Dios no tenía nada entonces él dice en su en su meditación dice que él mm, tuvo envidia oiga tuvo envidia de los arrogantes porque sin ser turbados alcanzaron riquezas y lograban con creces los antojos del corazón no tenían molestia por nada no temían a Dios, vivían la vida con toda la lujuria del caso, llenos de plata, llenos de dinero, y él que temía a Dios dice: En cambio yo, que temo a Dios, dice: Por poco se resbalan mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes, tuve envidia de esa gente, mirándolos cómo progresan, cómo crecen, sin tener eh, problema alguna y sin temer a Dios. Dice Asap, pensando en esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, él dice estas palabras: por poco se resbalan mis pies, por poco me aparto, porque tuve envidia de los arrogantes, por poco. Y dice Asaf hasta que entrando en el santuario de Dios, Comprendí el fin de ellos. Mire, se había salido del santuario. Eso representa la oración. Se salió del santuario. Y luego dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos y en asolamiento los harás caer. Oiga eso. Entonces dice, reflexiona en esto y dice. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, tú me tomaste de la mano derecha. Y luego dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Cómo le parece? Lot, codiciando los bienes de Sodoma y Gomorra, Abraham le dice, mira. Ya es mucho el ganado que tenemos y ya son muchos los criados que tenemos y se andan peleando. Mira, si tú te vas, escoge tú la tierra que quieras. Si tú te vas a, a las montañas, yo me voy al Jordán. Y, o viceversa, si tú te vas al Jordán, yo me voy a la montaña. Yo no tengo ningún problema. Claro que no, porque la bendición no es la tierra, ni el lugar, ni la ciudad. La bendición es Dios, amigo y hermano. Tú y yo, con la bendición de Dios en cualquier parte, Él nos puede bendecir. Hay gente que dice, no, es que si no me trasladan allí o allá, yo no voy a prosperar. No, si tú tienes un ministerio de Dios, Dios te va a prosperar en cualquier peladero. Entonces, lo, se le abrieron los ojos. Y vio las llanuras del Jordán, que eran hermosas, tierra de riegos y para alcanzar dinero y fama. Y se fue, escogió las llanuras del Jordán. Y Abraham dijo: No importa, yo me voy a las montañas con mi ganado y con mis criados. Abraham se fue a las montañas a tumbar monte. Y lo primero que hizo Abraham en ese, en ese lugar fue que construyó un altar. E invocó el nombre del Señor, porque Dios es primero. Hermano, y Dios bendijo a Abraham de tal manera que la Biblia enseña que era un hombre riquísimo en oro, plata, ganado, criados y criadas. Es decir, fue un hombre solvente al máximo. Lot se fue a las llanuras del Jordán. ¿Consiguió dinero? Sí. ¿Consiguió fama? Sí. Se asoció con los perversos de Sodoma y Gomorra. Era ya un principado en Sodoma y Gomorra. Todo tuvo plata, montones, propiedades, fama, de todo. Una noche cualquiera llegan dos ángeles y le dice Lot: Apúrate, que vamos a destruir la ciudad porque la maldad ha llegado al colmo y Dios la va a destruir. En una noche, en una noche. Job quedó con la mera pijama, sal fuera rápido, no lleves nada, huye, corre por esta llanura, huye, no mires atrás, no te detengas, no te detengas. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? En una noche quedó convertida en cenizas, cenizas. Las, los bienes de Lot, las propiedades, el dinero y la fama de Lot quedaron convertidos en en ceniza. Por eso no te apresures a, a hacerte rico de la noche a la mañana. Espera en Dios, porque lo que Dios te da a ti son las riquezas que permanecen, pero sobre todo la vida cristiana. Las riquezas pasan. Un terremoto acaba con tu casa con lo que tengas en cuestión de segundos. Lo que permanece es lo que da Dios. Entonces, este hombre llamado Asap pensó igual. Pero finalmente entendió, afortunadamente lo entendió a tiempo. Dijo, nada de esto eh, nos vamos a llevar, porque lo único, la única riqueza que permanece es Dios. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? ¿Con qué quedó? Loz, con nada, porque hasta la mujer la perdió. Y aparte de eso, sus hijas se prostituyeron, emborrachándolo y durmiendo con él. ¿Cómo quedó? Sin nada, totalmente, la moral en el piso. Sin dinero y sin nada. ¿Por qué? Porque escogió los medios antes que a Dios. Abraham escogió la fuente, que es Dios, y se llenó de plata y murió viejo, lleno de días y lleno de riqueza. Porque así es con Dios, hermanos. No codicies, no envidies lo que no puedes tener. Anhela la presencia de Dios por encima de la plata, por encima del dinero por encima de, de, de la fama. No anheles eso. La única gloria que permanece es la gloria de Dios. No es la fama, no es la política, no es el dinero, no es el buen nombre que tengas, tanto afuera como adentro de la iglesia. Lo que permanece es la gloria y el poder que Dios da a los creyentes. En eso debemos enfocarnos. Cuando te sales del santuario de la oración, comienzas a envidiar y a codiciar lo que los demás tienen. Lo que Dios te tiene a ti no es comparable con las riquezas que hay en esta tierra. En esta tierra pronto esto será convertido en ceniza. La iglesia será arrebatada. Los cristianos que perseveren en Cristo serán arrebatados. Serán llevados de ese planeta. Cuando Dios destruyó la gente en el diluvio, lo primero que hizo fue sacar a Noé con su familia, porque no quería que ellos murieran allí y todo lo demás murió. Cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, que estamos mencionando, Dios sacó a Lot, pero no porque fuera tan bueno, sino porque amaba a Dios a Abraham y quiso honrarlo salvándole a su sobrino. Cuando Dios destruyó a Egipto, sacó a Israel de allí para luego... Hacer juicio contra Egipto. El mundo, la tierra, el planeta va a ser destruido. Pero antes de que esto sea destruido, Dios va a sacar su iglesia. Se la va a llevar al tribunal de Cristo en un lugar seguro. Esto se acabará. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Por eso la codicia y la envidia es un pecado grave que te puede llevar a la destrucción. ¿Cuántos creyentes por amor al dinero se han apartado de la iglesia? Recuerda, tener dinero no es un pecado, no, es una bendición. Pero hay que saberlo manejar. Si tú te conviertes en un siervo del dinero, se convierte en un pecado. Tiene que ser que el dinero y tus propiedades tú tengas el control para manejarlas y no que ellas te manejen a ti. Cuando ellas te manejen a ti... Ahí sí está llevado. Debe ser con sabiduría que tú seas capaz de controlar tus bienes y tus riquezas. Que tú seas el Señor de tu riqueza y no que ellas sean el Señor de ti. Cuando eso ocurre, tú vas a manejar con control lo que tienes y lo que Dios te da. Porque ante todo, Dios es primero. Y entiende que si tienes algo, mira esto. Capítulo 7 de Deuteronomio. Dios le dijo a Israel estas palabras. Cuando entres a la tierra prometida, le dice estas palabras. Van a, van a poseer ciudades que usted no construyeron. Van a cultivar viñas que ustedes no plantaron. Van a disfrutar de cosas de abundancia que ustedes no fabricaron. No digan en su corazón, mi poder y mi fuerza, la sabiduría me dieron estas riquezas. No. No, no digan eso, porque es Dios el que da el poder de hacer las riquezas. A los hermanos y amigos que me están escuchando, no es tu habilidad la que te tiene bendecido, no, la que Dios, la, la habilidad no la tienes tú, es Dios. Dios es el que da el poder de hacer las riquezas. Por eso, por encima de todo, por encima del dinero y de lo que tengas, tú tienes que honrar a Dios. Porque así como Dios te da, también te las puede quitar. Una cosa muy sabia respondió Job a su mujer. Su mujer le dice, basta ya de justicia, maldice a Dios y muérete. Job le responde, no señora, como cualquier mujer insensata has hablado, no señor. Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de jehová bendito lo que tú tienes lo que yo tengo encima la ropa que tengo todo los bienes que tienes tú no tienes nada todo te lo dio el señor por eso cuida tu vida cristiana que esa es la que va a permanecer tus fuerzas tu tiempo y tu dinero te lo dio el señor en él vivimos por él somos por él nos movemos por él Nada de lo que tenemos es nuestro, es Dios. Así que no codice nada de este mundo, porque todo es vuestro. La amenaza, la batalla de la fe, es, nuestra fe continuamente está amenazada por las falsas doctrinas, falsas religiones, falsas eh, religiones que existen en el mundo. Nuestra fe está amenazada, pero hay que luchar denodadamente en el nombre de Jesucristo. La envidia es una batalla que hay que librar, la inmoralidad es una batalla, la murmuración es una batalla, el desánimo es otra batalla. Leía un, una fábula, que es una fábula. En esa fábula leía yo esto. Un ángel peleaba con el diablo. El, el, el ángel... Eh, Intentaba quitar las armas al diablo con las cuales le hacía guerra a la iglesia. Satanás le hace una petición al ángel, es una fábula, y le dice: Te entrego todas las armas, todas te las entrego, pero déjame una sola. El ángel le pregunta: ¿Cuál de todas? El diablo le responde: Quiero que me des el arma del desánimo. Con el desánimo, el desánimo. Yo acabo con iglesias, acabo con ministros, acabo con los creyentes, porque el desánimo es el que pone al mundo en derrota. Recuerda, el desánimo fue el que llevó a los diez espías a la derrota y a convertirlos en incrédulos y a, en murmuradores y a levantar el pueblo contra Dios. Esa es una batalla enorme, el desánimo. No te desanimes. Dios es tu ayudador, Dios es tu creador, tu formador, tu proveedor, tu poseedor, dueño absoluto de todo. Y si el diablo te quiere ver así, arruinado, desanimado, sin fuerzas, como quiso ver a Elías debajo de un enebro, levántate. Esa es una batalla que el diablo quiere ganar contigo. Pero en el nombre de Jesús, levántate. Así como lo hizo Elías, se levantó porque Dios le dice, no Señor, no ha terminado tu obra, largo camino te resta. Dios lo alimentó, lo fortaleció y de ahí en adelante tenía que cumplir otras metas. Ánimo, hermano, muchas son las batallas, pero en el nombre de Jesús venceremos porque Él es nuestro Creador y nuestro Hacedor.